Amigos, este 14 de junio, es decir, mañana, se estrena la tercera temporada de Aprendices. Estamos hablando de una serie, no serie, es hecha entre Ceibal y la ANEP. Y para eso recibimos a Claudia Brobeto, coordinadora de la Red Global de Aprendizajes. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pero, por favor, contanos un poco, serie, no serie, es una serie de series, en realidad. ¿Cómo bueno, es eso? Sí, le llamamos serie, pero son un conjunto de episodios. Que son productos individuales, cada uno en sí mismo, en el que hay un protagonista que es una personalidad más o menos conocida de las artes, de las ciencias o docentes, o y hacemos una entrevista en profundidad que trata de vincular su vida actual y sus logros actuales con su historia educativa. Uh-huh. ¿No? Entonces bien. La persona cuenta un poco cómo llegó a ser quien es, cómo tomó las decisiones, cómo la educación influyó en esas decisiones. Está bueno rescatar esos mensajes, ¿no? Esta es la tercera temporada. Cada temporada tiene 8 capítulos, como decías tú, totalmente independientes, para que la gente también pueda elegir cuál mirar. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Tiene que ver el público objetivo al que apunta? Sí, la iniciativa surge con esta idea de conectar la educación a la vida. Y desde la idea de que la educación no es solo transmisión de aprendizajes, uh-huh, o transmisión de contenidos curriculares y conocimientos, uh-huh, que por supuesto sí, pero también de competencias. Y las competencias se enseñan y se modelan a través de vidas de personas interesantes, referentes en distintos campos. Entonces, estas tres temporadas, con 8 episodios cada una, traen a personas muy variadas. En esta temporada que arranca mañana, mañana va a estar disponible en el sitio que es aprendices.edu.uy. Uh-huh. Tenemos personalidades como María Noel Richetto, Gabriel Pelufo, Gustavo Rey, de distintos ámbitos. ¿Está en esta nueva temporada? En esta nueva temporada. ¿Ya han pasado otros? Ya han pasado otros, sí, uh-huh, con gente de las artes, de las ciencia, de la educación. Hoy hablábamos fuera de micrófonos que está especialmente dirigido a docentes, en realidad, de todas las áreas, ¿no? Sí, a docentes, a estudiantes y a público en general. Pero nos interesa mucho, lo hacemos con la intención de generar recursos innovadores para trabajar competencias en el aula. Entonces, cada uno de los episodios, que además tiene una versión corta en YouTube, que es una entrevista de unos 20 minutos, y después está el podcast en Spotify, que son como 40 minutos. Oh, bueno. Y está asociado a una ficha con recursos educativos para cómo trabajar los contenidos de esa entrevista en la educación. Entonces los docentes pueden, generar actividades y tomar ideas para trabajar con estudiantes en el aula. No, está bárbaro. Y aparte, sobre todo, lo que tú decías hoy, ¿no? Que cuando estás en la época de formación, en realidad, no es solo acumular conocimiento, sino que en realidad estás definiendo tu vida. Porque cuando termina todo ese periodo, tú tenés que resolver qué es lo que vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Qué es lo que todos te preguntan desde mitad de secundaria en adelante. Sí, totalmente. Entonces es bien importante. Y ver la experiencia de esa gente, y gente tan importante además, es bien útil. Está en YouTube también, decías recién. Sí, sí. Eso es muy bueno, sobre todo para la gente más grande, que por ahí le cuesta un poquito entrar a otras plataformas. YouTube es súper sencillo, se entra, es como un Google, digamos, de videos. Exacto, está en el canal de YouTube de Ceibal. También está la transcripción en español y en inglés. Entonces ahí hay también la posibilidad de usar eso como recurso. Y también está la versión en lengua de señas. Ah, mira. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y aparte le interesa al público en general también, porque tiene la curiosidad de ver la vida, de cómo le fueron afectando distintas cosas a gente tan relevante, ¿no? Sí, que ha alcanzado esos lugares. Totalmente. ¿Y qué repercusiones tuvieron en la temporada 1 y 2? Bueno, muy buenas. Primero, un montón de visitas, miles. De visitas, muy buenos testimonios y experiencias de uso en el aula, que eso nos interesaba, incluso en formación docente, ¿no? Estudiantes de formación docente, todas las entrevistas, porque también las llevamos por ahí, cuentan cómo hubo docentes que marcaron la vida de estas personas. Claro que sí, que les enseñaron cosas o que les hicieron despertar el interés
por la vocación que hoy tienen y la carrera que desarrollaron. Decías que mañana es el lanzamiento de esta nueva temporada. ¿Se lanzan los 8 capítulos en simultáneo? ¿Van de a uno? Se lanzan los 8. Es mañana de tarde, hacemos un lindo evento cortito, pero al que también se puede ir, en la sala Hugo Balso. Bien. A las 3 de la tarde. Ah, con autoridades y, por supuesto, con los protagonistas de los episodios. Y a partir de mañana de tarde quedan disponibles en el sitio. La primera temporada se hizo sabiendo que se iban a hacer más, o ya arrancaron esta tercera y capaz que va a haber una cuarta. ¿Qué tenían pensado y qué no? Capaz. Bueno, Ceibal es un poco así como, bueno, somos una agencia de innovación. Y entonces estamos siempre tratando de generar ideas y recursos innovadores, apoyando siempre la educación y pensando en la tecnología, pensando en diferentes formatos, en alcanzar y llegarle a todo el mundo. A veces sale bien, tiene mucha repercusión y entonces nos largamos a una segunda temporada y a una tercera temporada como ahora. Otras veces, bueno, hacemos la experiencia y la dejamos por ahí. Pero en este caso tuvo muy buena. ¿Y Claudia, les fue fácil acceder a esta gente, a los entrevistados? Porque capaz hoy en la temporada 3 sí, pero en la temporada 1 sobre todo no, que es más difícil cuando no tenemos el material para explicarlo más que poder verbalizarlo, ¿no? Es verdad. Pero en general, cuando uno, no sé, uno invita y habla de Ceibal y habla de la educación y habla del trabajo por competencias y de compartir aspectos de tu vida para motivar a docentes y estudiantes, la gente se engancha. ¿Y cómo fue el criterio de selección de esas personas? Bueno, fuimos haciendo como lluvia de ideas en Ceibal y enseguida aparecen nombres y hemos tenido gente incluso de Uruguay y de Argentina. Estuvo en la segunda temporada Melina Furman, que es una personalidad y una académica y educadora muy importante para todos los docentes en Uruguay porque es muy influyente, y después, bueno, periodistas y artistas. Claro, porque debe ser difícil encontrar gente, por supuesto que hay cantidad de gente muy relevante, pero gente que abarque todo ese rango de edades, ¿no? Desde un formador hasta por ahí un chico que está en primaria, ¿no? O en secundaria, que lo conozcan todos para poder atrapar la atención de ellos. Sí, bueno, yo te diría que las entrevistas son más bien dirigidas a adultos. Sí, vamos por eso, tal vez algunas también para adolescentes, pero están muy pensadas para la comunidad docente, poder vincular esto que decía, ¿no? Vincular los aprendizajes a la vida, las competencias de las que tanto hablamos, que eso, ¿no? Que se enseñan, pero también se modelan con narrativas, relatos, vivencias, testimonios. Pero aparte, ¿cómo? A ver, a todos nos modificó cuando decías, a mí no me gustaban las matemáticas, pero tuve un profesor en tal año, o no me gustaba. Yo me acuerdo que tenía una profesora de historia, Carolina se llamaba, que estoy hablando hace muchísimos años atrás, que no existía el video ni nada de eso, pero su marido había sido arquitecto. Entonces había hecho el viaje a arquitectura y nos mostraba, cuando se enseñaba Grecia, Roma, y yo nos mostraba las diapositivas. Claro. Y nos modificó a todos. En mi generación todos recordamos historia gracias a esa profesora. Sí. Y muchos después fueron orientados por ese lado. Entonces, vaya, se tendrá está influencia. Está bueno eso, ¿no? Que decís. Porque que sabemos, hoy parece una bobada. Imagínate, los chicos en aquella época no habían internet, ¿no? Por supuesto. No, pero sabemos que contar algo y contarlo en primera persona, ¿no? Como desde la vivencia propia, tiene un efecto. Uno recuerda más cuando puede vincularlo a historias personales. Perfecto. Claudia mañana 14 de junio en la sala Hugo Balso. Es entrada libre, ¿alguien quiere ir? Puede ir. Alguien puede ir, Perfecto. Perfecto. Los esperamos por allí. Gracias por acompañarnos por favor, gracias a ustedes. Quizás te esperemos en un futuro para esa cuarta temporada. Encantada. Un placer. Bueno, seguimos, Julito, en esta tarde de día a día, pero antes una pausa y continuamos con mucho más.